para esto es el Consejo Deliberante, para debatir, para opinar diferente y poder expresarlo, y para, entre esas distintas opiniones, llegar a, más allá de que la mayoría puede hacerse presente y sacar el despacho, el proyecto que quiera, digo, pero está bueno el debate y está bueno poder expresar los fundamentos de cada uno. Por un lado, la rendición de cuentas, donde nosotros explicamos de alguna manera lo que nos parecía al grupo que votó por la aprobación, o sea, en realidad es desaprobar el proyecto de ordenanza que dice que desaprobaba la rendición. Hubo una confusión ahí en el medio, que entendemos que esto es un lugar político donde se opina políticamente de algo que es un informe técnico. Y de hecho siempre ocurrió, gobierno que tiene mayoría en el Consejo aprueba su rendición de cuenta, gobierno que no la tiene se la desaprueba el Consejo Deliberante. En todos lados ocurrió y ocurrirá, pero quien realmente hace el análisis como corresponde, exhaustivo y con las capacidades necesarias para hacerlo, es el Honorable Tribunal de Cuentas, que siempre la ha aprobado y que por cómo viene su auditoría, porque además hace auditorías semanales en cada municipio, tiene esa cercanía con todo lo que está pasando en cuanto a los papeles, a la legalidad, a los números, y no ha habido objeciones en cuanto a las órdenes de pago y demás, con lo cual sabemos que va a salir favorable. Por eso digo, esto es un debate político, opinando cuándo es el presupuesto, en qué se va a destinar cada partida, cuándo es la rendición de cuenta de acuerdo a lo presupuestado, qué es lo que ocurrió con el ejecutado. Y esto del presupuesto de tanta plata y después ejecutado menos es también otra decisión política de un intendente que decide en su momento incorporar al presupuesto, que justamente es presupuesto, está presuponiendo los gastos y los ingresos y egresos, que a esos convenios, por ejemplo, de obras, iban a hacerse realidad, por eso se incluyeron en el presupuesto. Luego, algunos de ellos, como uno muy ambicioso que había, de 119 millones de pesos para iluminar no solo calles de Lincoln, avenida, plaza, parque, sino también los pueblos, plazas de los pueblos, acceso y demás, que por ahí lo criticaron diciendo que era una cuestión como, bueno, como un programa nacional donde si a vos te lo ofrecen, ¿cómo no lo vas a aceptar? Yo recuerdo todo lo que se ha trabajado en la Secretaría de Obras Públicas para, porque eso de decir 119 millones de pesos, hay que traducirlo en proyectos, y esos proyectos es trabajo. Y la verdad que se ha trabajado mucho, hay una carpeta muy grande que obviamente está en poder de la Secretaría de Obras Públicas, que paulatinamente se podría ir desarrollando cada uno de esos. Pero digo, se presupuesta algo y después se ejecuta. Puede coincidir, puede ser mayor, puede ser menor. Depende, ha habido años donde ocurrió diferente. Pero bueno, están las opiniones sobre la mesa. Está bien que se opine distinto y que se vote lo que se vote. Sí, lo importante, más allá del debate político, es lo que va a ocurrir después con el Tribunal de Cuentas en su veredicto. Concejal, la última. Quiero saber su postura frente a, bueno, al legado que dejó Massey y que tiene algunas aristas encontradas, ¿no? Sí, el otro tema de debate, como decías, en realidad hay un legado donde expresa el deseo de esta persona a través de la venta de una de sus propiedades, dejar una parte para la Municipalidad de Lincoln, y donde textualmente dice que es para hacer una sala donde se expondrán objetos pertenecientes a Massey. ¿Qué podrá estar ubicada, estoy diciendo textualmente, qué podrá estar ubicada? En el Museo Histórico de Lincoln, en el Museo de Bellas Artes, si lo hubiere, o en el lugar donde la autoridad competente lo determine. Nuestra interpretación es que la autoridad puede definir el lugar, no darle otro fondo o otro destino que no sea el deseo de esa persona, que inclusive está fallecida, no se lo puede consultar para ver si en vez de esto hacemos esto otro que estaría bueno. Claro que necesitamos un edificio para el Consejo Deliberante, es necesario, es el deseo de todos, pero ese deseo y esa necesidad no nos puede llevar a hacer algo que no es correcto, porque el legado, el mandato de un legado está escrito, no es que... Y según nuestra opinión, no es de libre interpretación. Con lo cual, habrá otras maneras de lograr el edificio en todo caso, pero entendemos que el Consejo Deliberante no puede cometer errores en cuanto a la interpretación de algo que está claro, que es un legado, el mandato en un legado donde todos pudimos leerlo, donde todos pudimos consultar inclusive a especialistas en ese tema. Pero bueno, como en toda, hay opiniones distintas. Igual el edificio hay que hacerlo, no, no, discutir, ni la necesidad no es un edificio como para poder trabajar.
No, no, estamos de acuerdo. No vamos a discutir ni el edificio, ni todo lo que tiene el articulado de la ordenanza, cómo comprar ese bien, porque el tema es que la ordenanza dice que se va a comprar para el Consejo Deliberante, donde el legado no nombra el Consejo Deliberante, y que ahí se va a hacer una sala, que incluso puede tener el nombre de también la sala de sesiones de don Arturo Massey. Por eso digo, estamos, lamentablemente, porque se podía haber hecho de otra manera. Pero bueno, está votado, está aprobado y luego el articulado está perfecto de cómo hacer la subasta pública para encontrar un edificio, cómo hacer ese seguimiento, condiciones de dónde debe estar ubicado. No, el Consejo Deliberante no va a sesionar en un lugar que esté a 15 cuadras del centro. Digo, es un edificio institucional que tiene que estar acorde a las ubicaciones de estos lugares. Y tiene que tener las comodidades que merecen los bloques, sin duda, pero y bueno, la prensa y todo. Claro que sí. Sí, no, en eso no hay discusión. No. Pero digo, una cosa no puede llevarnos a la otra. La necesidad y el deseo, como digo yo, no nos puede llevar a hacer algo mal. Por eso fue nuestro voto por la negativa.